Hola, Reverquestmaníacos, pues os voy a mostrar un juego de Mixology para visores Quest en el cual nos vamos a hacer expertos en servir bebidas de todo tipo. Vamos a ser unos auténticos barman. Vamos a ver los settings. Música, efecto especial, micrófono, las tácticas para las manos. Y en el avatar, pues aquí estamos. ¡Eh! Buenas. Bien, pues vamos a Caría, a la carrera. Bueno, de entrada lo que vemos es que está en inglés, no está en español. Lo que nos envuelve, pues el ambiente, bueno, no está mal, más o menos unos gráficos tipo Quest, más bien tirando a Quest 2 más que Quest 3. Y bueno, pues algún diente de sierra por ahí que se ve, pero bueno, nada grave. Partida pública, privada o offline. Vamos a hacerla offline. Empezar. Y ahora, Bourbon. Bueno, esto lo que da es uno. Se queda enganchado cada 2x3. Y hace unos golpes ahí que no son nada agradables. ¿Y dónde está el Bourbon? Aquí hay vodka. Ah, vale, que es que movemos esto. Vermú. Ah, mira, ahí está el bourbon. Uno coma cinco. Bueno, eso me pasa un poco. Y ahora Coca-Cola. ¿Qué nombre? Vale, que ya no hay más. A ver dónde hay Coca-Cola. No hay Coca-Cola. Ah, sí, aquí. Cola. A ver dónde hay una abre botella de esto. Vale. Bueno, pues ya está. That is not quite right. Try again. Que no está correcto. Vale, me he equivocado en el vaso. Joder. ¿Y dónde están los otros vasos? Ah, vale. Toma por culo. Ah, no, la Coca-Cola está aquí. ¡Ole! Sí, vaya forma de tomártelo. Te lo está echando todo en la barba, tío. Very good. That wasn't that hard, right? Now, for the next recipe, let's Bueno, see if ahora that es más chef. complicado. Ahora una costelera, venga, va. Costelera, ¿dónde está? Aquí. A ver qué tenemos que echar. Hielo. 1,5 de gin. Dry gin. Aquí está. ¿Qué más? 0,5 de dry vermouth. Dry vermouth está aquí. Un dash. Un dash, yo sé que contrae. Yo que ni siquiera veo por la realidad. Imaginaros. Un dash. Ah, será esto a lo mejor.
Vale. Y ahora supongo yo que habrá que moverlo un poquito. ¡Hala! Ya está. Y ahora que coge una copa de esta, echarlo y ahora hay que ponerle la aceituna. ¿Dónde está la aceituna? Aquí. ¡Hala! Toma viento. ¡Toma ya! Estoy hecho un barman de cuidado. Excellent job. Ole, Shake it till you oh. make it. Works every time. Now, let's make something for our beer-loving customers. Bueno, yo ya no voy a Ensure hacer más each layer is historia. spot on by following the correct pouring order. Bueno, Rebercos Maníacos. Juego para hacer bebidas. Visualmente, bueno, no está mal. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Es una curiosidad, un juego curioso que no había visto nunca en este sentido y la verdad que está, yo creo que la simulación en sí está bien, pero no sé, te deja un poco así sin muchas ganas de jugar, la verdad. Bueno, yo tampoco es que yo no soy bebedor, con lo cual tampoco me llama mucho la atención este tema. Pero bueno, pues yo simplemente lo veo como un juego curioso, se ve bien dentro de lo que cabe, no tiene unos gráficos espectaculares que digamos, tampoco es un juego que tenga por qué tener unos gráficos espectaculares, los agarres que hemos visto están bien, bueno, está gracioso y ya está, vamos a dejarlo así, está gracioso, curioso y bueno, pues si queréis tener una experiencia así curiosa, pues lo podéis pillar. Bueno, Rebercos Maníacos, pues como veis, la VR da para mucho, incluso para intentar hacernos barman, expertos en bebidas y quién sabe si nos puede servir incluso si somos camareros para familiarizarnos con las bebidas y demás. Bueno, Rebercos Maníacos, nos vemos pronto en más contenidos aquí en Rebercos VR. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.